Me llamo Paco Ampiojo. Pues estoy ahora mismo en la caja Pandora y estamos haciendo talleres de cocina, de mermeladas y demás, ¿no? Me han pedido mi opinión con respecto al proyecto Caja de Pandora. Yo lo voy a hacer desde mi perspectiva, desde mi forma de vivirlo. Bueno, me llamo José Ángel Dorta López, estoy muy encantado con el proyecto, que me gustaría volver otra vez a repetirlo. Soy Nena y estamos en un taller llamado Caja de Pandora, que doy las gracias por asistir a él porque me ha encantado. El taller da a algo positivo, sobre todo en aprender cosas nuevas y vivir la vida, ¿no? Reanimarse en circunstancias muy, muy diferentes, ¿no? De lo que es nuestro entorno, La caja de ¿no? Pandora consiste en que cada vez que terminas un pequeño taller, tenemos que poner las vivencias de cada uno, las cosas positivas que ha sacado de cada cosa. Y casi todo es positivo, nada, alguna migajita habrá de negativo, pero todo ha sido bueno. Este proyecto ha sido muy beneficioso, tanto espiritual como físicamente, para todas las personas, porque la forma en que yo lo he vivido me ha reactivado tanto el intelecto como anímicamente, me ha dado muchas perspectivas, un abanico de opciones que antes no Primero que tenía. nada, estoy muy orgulloso de las palabras que ha dado Marisol con su edad y con su experiencia en la vida. Y pienso que esto para nosotros es un privilegio. Y me gustaría que esto pues, no se acabe nunca, pero la vida no se sabe, ¿no? Esta caja, el último día de taller, se abrirá y entre todos la leeremos y comprobaremos las vivencias de cada uno, la experiencia de cada uno y los recuerdos de cada uno que hemos sacado de esta caja de Pandora. Muchas gracias. Pues con esto quiero despedirme y darle las gracias a todos los componentes de esta caja de Pandora. Nada más. Gracias. Espero que a todos les sirva. Gracias. Joder. Toma, niña, ese puñal, clávalo por un costado, pa' que veas mi corazón.